La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, se convertirá en la primera mujer presidente en la historia de México, tras obtener un amplio triunfo con un rango de votos entre el 58.3% y el 60.7%, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez, recibió entre el 26.6 y el 28.6% de los votos, seguido de Jorge Álvarez Máynez con el 9.9%. El triunfo de Sheinbaum y los resultados conseguidos por la alianza del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México obtendría la mayoría calificada de 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado, con lo que podrían reformar la constitución política del país sin negociar con la oposición. Siendo así, la presidenta electa prometió impulsar las políticas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre las reformas constitucionales que propuso López Obrador está la militarización de la Guardia Nacional, una modificación al sistema electoral y elegir por voto popular a jueces y miembros de la Suprema Corte. El actual presidente mexicano reaccionó al triunfo de Sheinbaum. Felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. La presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Sheinbaum también sostuvo que concibe un México plural, diverso y democrático, en el que el disenso forma parte de la democracia. Agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar por la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. México celebró los comicios electorales más grandes de su historia, que además de la presidenta se eligieron a más de 20.000 cargos, incluyendo 128 senadurías, 500 legisladores federales, 9 gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México.